Abran sus Biblias, Génesis 24. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Hermano Camé y su banda, qué maravilloso estar oyendo esa música. Ustedes de verdad que dan ganas de quedarse, pero hay que irse. Dios les bendiga. Qué maravilloso, hombre, que esta es una fiesta. Estaba yo ahí atrás, allá con el hermano que está en el switcher de las cámaras. Yo estaba viendo ahí de atrasito. Qué bonito se miran ustedes en la cámara, fíjense. Aquí en vivo se miran feitos, pero ya se miran bonitos. Son bromas, hombre. En vivo se miran mejor todavía, ¿no? Pero allá estaba el switcher cambiando las cámaras y acercando a la batería, al piano, las caras de ustedes. Bien bonito se mira. ¿Se imaginan a alguien que ahorita está en los Estados Unidos y era de por aquí? Llorando de estar. Ay, ¿para qué me vine a decir? Viendo la transmisión. Pero nosotros aquí estamos gozosos en el Señor. Génesis 24, ¿lo tienen, queridos? Aleluya, vamos a leer. Por favor, yo leo para ustedes, voy a ir muy rápido y ustedes lleven con su vista. 24, versículo 10. Es la porción larga, pero voy a leer. Dice así en el nombre de Jesús: y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora que las doncellas salen por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues la doncella a quien yo dijera: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermana de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre el hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa para bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo a sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre donde posemos? Y ella dijo: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en casa paja y mucho forraje para posar. El hombre se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí y de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a la casa de los hermanos de mi amo. Amén. Padre, te damos gracias, háblanos esta tarde a través de tu palabra santa y que nosotros podamos recibir de ti lo que tienes preparado para nosotros hoy. Ayúdanos, Señor, háblanos en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, queridos. Fue una porción larguísima la que leí, pero es una historia de lo que pasó. Si nos damos cuenta en esta historia bíblica, Génesis 24, nos damos cuenta que Abraham tenía un criado, un sirviente, que se llamaba Eliezer. Y Eliezer era este criado de Abraham. Eliezer tenía un trabajo bien duro que hacer, porque viene Abraham y le dijo: Eliezer, ven para acá. Y Eliezer dijo: sí, señor. Ve a buscar esposa para mi hijo Isaac. Imagínense ustedes. El criado tenía que buscar la esposa al hijo de su amo. Es un trabajo durísimo. ¿Se imaginan a ustedes un día que les dijera a un señor rico del pueblo: ah, hermano Juan José Morales, mire, por favor vaya a buscar la esposa a mi hijo usted?
¿Qué diría hermano Juan José? Yo que sé que le gusta al patojo este hombre. ¿Y qué le voy a llevar yo al patojo? Pero ¿saben qué hizo Eliezer? ¿Qué hizo? Oró a Dios. Punto uno, iba a buscar esposa para el hijo de su amo. ¿Y qué hizo? Oró a Dios y le dijo: Señor, ten misericordia de mi amo y dame una señal, que aquella chica que yo le diga, me regalas un poco de agua, y que ella me diga, toma mi señor, y también le daré a tus camellos, que esa sea la que tú has escogido. ¿Qué hacen los muchachos de hoy? Oran 6 años después de que se casaron, cuando ya se divorciaron, pero no oran antes, ¿ah? Bueno sería orar antes y decirle: Señor, me quiero casar, ayúdame Señor, que aquella hermana que esté sirviendo a ti de corazón, que yo mire que se sonríe conmigo, pero que yo la mire que su corazón es recto para ti, que da clases en la escuela dominical, que sirve en la alabanza, que pone las flores, que barre el templo, que no le importa estar dando papel en el baño para los que entren, que esa sea la que tú has escogido. Pero hoy muchas veces no oramos, nos vamos por la belleza, y la belleza no dura, fíjense ustedes. Si mi esposa se hubiera casado conmigo por la belleza, ahorita me hubiera dejado. Si cuando se casó ella conmigo, yo tenía un rulo que me jalaba así, mire, aquí me caía el mechón de pelo, y no hacía así todavía ya. Y hoy no tengo nada, parece mi cabeza de whisky. Como que es perulero, me miro yo. Pura bombilla, me miro yo. Si apagan la luz, pura bombilla quedaría yo aquí. Si mi esposa se hubiera casado conmigo por el pelo, ya no estuviera. Así que, primera lección, jóvenes, primera lección. Busquen a Dios antes de tomar una decisión tan trascendental en la vida como es casarse. ¿Ok? Pero no estamos hablando aquí de matrimonio ni consejos para jóvenes, así que vamos a seguir. Génesis 24, 13, 14. Eliezer oró y dijo: He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua. Permite, Señor, que la doncella a quien yo le pida agua y me dé a mí y a mis camellos, que esa sea la que tú has escogido. Muy bien, Eliezer oró y Eliezer le dijo: Señor, yo voy a pedir agua. Era la hora en que las doncellas salían por agua. Vamos a imaginar que eran las 2 de la tarde, ¿les parece? Después de almuerzo, las doncellas salían por agua, no había agua potable, entonces ellas tenían que ir al pozo para llevar agua a su casa. Génesis 24:10. Eliezer, ¿cuántos camellos llevó? Eliezer tomó 10 camellos de la casa de Abraham. ¿Ok? Según una consulta que ustedes pueden hacer en internet, un camello adulto puede pesar 700 kilos. Esto es 1540 libras. Imagínense. Un camello adulto puede llegar a pesar 1500 libras. Eliezer tomó 10 camellos. Los camellos pueden pasar de 5 a 8 días sin tomar agua. Un camello, por eso allá en el Medio Oriente se usa mucho el camello, porque pasan el desierto y no toman agua, porque tienen doble estómago. Entonces, cuando toman agua, toman gran cantidad, la guardan en un estómago diferente al estómago que es el que hace la digestión y prenden camino, ¿no? Cuando les da sed a los camellos, van pasando ellos mismos agua de un estómago al otro, de un compartimiento a otro. Y así pueden pasar de 6, 7, 8 días sin tomar agua. Muy bien. Imaginemos que un camello, según internet dice, puede tomar 125 litros de agua cuando ha pasado 6 días sin tomar agua. Para y hay que tomar 125 litros de agua. ¿Cuántos litros tendrá aquel tambo de las salvavidas? Yo no sé. Pero imagínense, 125 litros. Imagínense ustedes cuando van con su doble litro de gaseosa para su casa. Un doble litro es así. Solo hay 2 litros ahí. El camello toma 125 litros. En doble litros tomaría 65 por ahí, qué sé yo, 62
dos y medio de esos, imagínense, wow, montón de agua. Ahora, imaginemos que Eliezer llevaba 10 camellos, como dice la Biblia, y que cada camello iba a tomar no 125 litros, sino que bajémosle, ¿les parece? Imaginemos que cada camello de Eliezer se iba a tomar esa tarde 80 litros, que no había caminado tanto y que no tenían tanta sed, 80 litros. Muy bien. 10 camellos por 80 litros, ¿cuántos litros son? 800 litros. Muy bien. ¿Cuánto tiempo le podía costar a Rebeca, una muchachita, una señorita de unos 16, 17, 19 años, sacar 800 litros de un pozo? Fíjense, es que la historia uno la lee rápido, pero cuando uno la analiza dice uno, wow, qué tremendo. ¿Cuántas veces tendría que ir Rebeca al pozo a sacar agua? Otra vez. ¡Qué cansado! Y los camellos va de darle, y va de darle, y va de darle, y va de darle. Y Eliezer viéndola. Movimiento. ¡Wow! Génesis 24:11. E hizo arrodillar los camellos, ¿dónde? Fuera de la ciudad. ¿Y qué dice? Junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora que salen las doncellas por agua. ¿Quién hizo arrodillar los camellos? Eliezer, fíjense. Imaginemos a Rebeca llegando a las 2 de la tarde con su cantarito al pozo. Y llegó al pozo a las 2 de la tarde y Eliezer estaba en el pozo. Eliezer no sabía que era ella. Dios ya sabía, pero él no. Imaginemos que Rebeca ya se iba de regreso a su casa, llevaba el cántaro acá y se iba, y le dice Eliezer: señorita, ¿me darías un poquito de agua? Y ella le dice: con gusto, señor. Puso su mano, dice la Biblia, e inclinó su cántaro, y aquí en la mano de Rebeca le acercó la mano a Eliezer, y ella echaba agua en su mano y Eliezer tomaba. Y Rebeca le dijo: también a tus camellos les daré agua. Fíjense, Eliezer no le pidió agua para los camellos. Ella le dijo: también les daré a tus camellos. Muy bien. ¿Cuántas horas trabajaría Rebeca? Imaginemos, si Rebeca llegó a las 2 de la tarde, imaginemos que una niña de unos 17, 18, 19 años, como tenía Rebeca, podría sacar unos 100 litros de agua cada media hora, digamos. 100 litros de agua, sí, saca del pozo. 200 litros por hora. Y era 800 litros que sacó. 4 horas trabajó Rebeca esa tarde. Fíjense, por un desconocido, trabajó 4 horas sacando agua para esos camellos tan sedientos. Eliezer era desconocido. ¿Ella qué estaba haciendo? Sirviendo a un desconocido. Solo lo estaba haciendo por amor. Ella no tenía necesidad de hacerlo. Ella hubiera dicho: ay, tome pues, señor, ahí, ya estuvo, va, adiós pues, nos vemos. Le diría: este es hombre, que él saque el agua para sus camellos pues. Pero ella no dijo eso. Ella trabajó fuertemente. ¿Harías tú lo mismo? ¿Harías tú lo mismo? Hay gente que toca la puerta de nuestra casa y nos pide un vasito con agua. ¿Trabajarías tú 4 horas? Ay, pase adelante, señor, no tenga pena, siéntese. Le voy a preparar una su torta. Usted va a hacer unas tortas de plátano bien ricas. Espéreme ahí. ¿Trabajarías 4 horas en la cocina haciendo para ese desconocido? No lo hacemos. Apenas le, mira, si te queda un pan viejo ahí, mi amor, un pan de esos, dámelo. Tené, llévatelo. Un pan viejo le damos a aquel y se va. Rebeca trabajó ¿qué? 4 horas, por lo menos 4 horas. Muchos hermanos solo ponen excusas para servir a Dios. Hermano, es que mire, necesitamos, es que vamos tarde de aniversario. Ay, hermano, si mis hijos no estuvieran chiquititos, yo sí fuera, pero mis patojos están pequeños, hombre. Mejor me voy a conectar aquí por el Face. Allá están ahorita en el Face viendo el cult, viendo a Messi con una tele, viendo la novela con otra tele y viendo al Face el culto con el telefonito así. ¿Están aprendiendo algo? No.
Nada, están aprendiendo, pero allá están. Algunos sí están aprendiendo, hermano. Dios les bendiga a los que están en casa. Muchos jóvenes, uno le dice: hermanos, vengan a servir a la iglesia, necesitamos. Ay, hermano, si estoy en el último año de la U, este año es mi tesis, usted. Hasta aquí estoy, mire. Prácticas, mi EPS, trabajando y mi último año. Cuando me gradúe voy a ir a servir, hermano. A Dios lo dejamos de último. Primero la U, primero los niños, primero la novela, primero Messi, primero el partido, primero el fútbol de que nos toca ahí. Mire, hermano, yo no voy a ir al culto hoy. ¿Por qué? Es que cabal me programaron fútbol hoy en el estadio, fíjese, con el equipo. Nunca nos toca en la tarde y hoy nos tocó, hermano. Y yo soy el centro delantero. Allá está. Y Dios, ahí después, hombre. Como el culto queda en el Face, hermano, ahí lo voy a ver yo después. ¿Rebeca hizo eso? No. Rebeca sirvió por amor a un desconocido. ¿Eh? Rebeca no se puso a pensar: ¿será que este me va a dar algo? ¿Será que me va a pagar? No. Ella lo hizo. Ahora, fíjate bien. Hay gente que no hace nada para el Señor y hay muchos camellos sedientos en Sololá, sedientos de la palabra de Dios, sedientos de escuchar que alguien les hable de Cristo, sedientos de la vida eterna. Muchos camellos que andan caminando por todas las calles, algunos bolitos, otros bien, y la gente no hace algo para darles agua fresca, el agua fresca de la palabra de Dios. Rebeca aquel día le dio agua a los camellos de Eliezer. Hoy hay muchos camellos sedientos en las calles. ¿Estamos dispuestos a darles el agua fresca de la palabra de Dios, hermanos? ¿O no estamos dispuestos a hacerlo? Tomen en cuenta la recompensa. Génesis 24, 22. Miren lo que pasó con Rebeca. Ya van a ver qué va. Fantástico. Versículo 22, Génesis 24. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes que pesaban 10. Imagínense, la niña había trabajado de 2 de la tarde a 6. A las 6 de la tarde, cansada. Ya no quieren más los camellos, don Eliezer. Ya no, yo ya los miro tranquilos. Entonces viene Eliezer y mete su mano al saco que cargaba. ¿Y qué le regaló? Le regaló un pendiente de oro que pesaba medio siclo. Ese es un collar, le puso un collar de oro. Y además, ¿qué hizo? Dos brazaletes aquí en la mano que pesaban 10. En internet yo busqué, la onza de oro en el mercado mundial cuesta $1,600. Un pendiente de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes que pesaban 10, esto equivale a un aproximado de 2 onzas de oro. Esto quiere decir que Eliezer le regaló $3,200 a Rebeca. Fíjense bien. En quetzales, 3,200 por 7 punto y fracción, 25,000 quetzales le regaló Eliezer a Rebeca por 4 horas de trabajo. Pero él no dijo que le iba a dar nada. Rebeca no trabajó porque le dijo. Eliezer no dijo: a la chica que le dé agua de beber a mis camellos le voy a dar 25,000 pesos. No, Eliezer no dijo eso. Eliezer guardó silencio en su corazón para ver si Dios le había respondido. Y cuando la niña terminó, Eliezer le regaló 25,000 quetzales. Buen salario, ¿eh? Trabajas tú 4 horas y te dan 25,000 pesos. Imagínate. Con un día de trabajo ganaría uno 50,000. Con 5 días, de lunes a viernes, 250,000 a la semana. En un mes, 1,000,000, un melón. En un año, 12 millones. ¡Ja! Imagínense todo lo que ganó Rebeca. Pero eso no fue nada. Y eso no fue todo. Eliezer le regaló eso. Quiero yo que tú sepas que Dios recompensa a sus hijos que trabajan por la obra de Dios sin esperar algo a cambio. Dios lo recompensa. 24 años cumple la iglesia. ¿Qué has hecho tú en estos 24 años? ¿Qué has hecho?
Piensa, ¿qué has hecho por la iglesia? Porque lo que haces por la iglesia lo haces por Dios. Cuando tú sirves a los demás, estás sirviendo a Dios. Mucha gente lo único que ha hecho en 24 años es calentar esa silla. Ya rompió tres. Ni siquiera dio plata para comprar otras tres que la rompió ya. ¿Qué más has hecho tú? Además de quebrar tres sillas. ¿Qué más has hecho? Te pregunto, ¿has ganado por lo menos a un alma para Cristo? ¿A una? ¿Por lo menos has ganado a una o no? ¿Le has hablado a alguien de Cristo en 24 años o no? ¿Has puesto unas flores por lo menos? ¿Qué has hecho? Tienes 24 años de servir. Muchos se están incorporando ahora, otros ya tienen los 24. Pero lo que yo quiero que sepas es que Dios recompensa el trabajo que hacemos para Él. Aquel día Dios recompensó a Rebeca dándole ese dinero, esas joyas. Te garantizo que si tú sirves a Dios, Él te dará recompensa. Pero escucha esto: los 25 mil quetzales no fueron nada. Mira lo que realmente ganó Rebeca. Génesis 24, 64 al 67. Mira lo que ganó. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado le dijo: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Te imaginas? Lo que ganó Rebeca no fueron 25 mil quetzalitos. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Lo que ganó Rebeca no fueron 25 mil quetzales. Eso fue nada. Lo que ganó Rebeca fue casarse con el hijo del amo de Eliezer. ¿Te imaginas? Eliezer era un criado. Eliezer llevaba 25 mil quetzales en la bolsa y se los dio a Rebeca. Si él, siendo criado, cargaba mucho dinero, ¿te imaginas cómo sería el amo? Abraham era súper rico. ¿Y quién era el dueño de toda esa riqueza? Isaac. Muriéndose Abraham, Isaac se quedaba con todo. ¿Y ahora quién iba a ser la dueña? Rebeca. Fíjate, los 25 mil quetzales no fueron nada comparados con: wow, este es Isaac. Eliezer, ¿este es? Sí, él es. Se cubrió, se bajó del camello Rebeca y dijo: ahora sí, yo me voy a casar con este chico. Esto sí es pura vida, dirían los ticos, los costarricenses. Pura vida, dicen ellos. Hermanos, Rebeca aquel día ganó por su trabajo casarse con el hijo de Abraham. Ok. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 19, 29? Dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. Justo eso pasó con Rebeca. Ahora, presta atención. Termino acá. Presta atención a esto. Aquel día Rebeca trabajó. Eliezer le dijo: ¿me das agua? Y ella dijo: sí, cómo no. Te daré a ti y también a tus camellos. Los miro muy sedientos. Les voy a dar agua a aquellos también. Y trabajó, ya vimos, por lo menos 4 horas dándole agua a los camellos. Y a cambio de esas 4 horas de trabajo, ¿qué pasó? Se casó con Isaac. Muy bien. ¿Qué dice Mateo 19, 29? Que si tú dejas casas, carros, sueldos, puntos, y dejas mujer, hijos, papás, todo por el Señor, lo que está diciendo no es que los abandones,
Lo que está diciendo es que tu prioridad sea Cristo. Si tu prioridad es Cristo, está diciendo, Dios te recompensará, dice, 100 veces más. Pero dice, heredarás la vida eterna. Ahora, ¿te imaginas tú aquel día? Rebeca iba en el camello, Eliezer iba en otro camello, y todos los criados, uno en cada camello, ¿no? Iban todos de regreso a casarse con Isaac, a la casa de Abraham. Y cuando Isaac sale al encuentro por el campo y Rebeca lo mira, dice: wow, este chico está genial. Y se casa con él, con el chico. ¿Imaginas? Ahora imagínate tú esto. Imagínate esto, pongan atención acá. ¿Cuánto has trabajado tú por el Señor? ¿Cuánto has trabajado? ¿Qué has hecho por el Señor? ¿Qué has hecho? Imagínate. Pongamos a Abraham como la figura de Dios Padre, ¿ok? Pongamos a Abraham como la figura de Dios Padre. Pongamos a Isaac como la figura de Jesucristo. Y pongamos a Rebeca como la figura de la iglesia. ¿Estás trabajando por Cristo? ¿Te imaginas tú cuando llegues al cielo? Empecé diciendo que falleció un muchacho que estuvimos en su boda el 20 de marzo. Mi madre falleció el 23 de marzo. El hermano Orlandito Sicajola ahorita está yendo al intensivo. Dos hermanos en Cristo más están en el intensivo, conocidos míos. Ayer oré por ellos por teléfono. Empecé hablando de la muerte. Tú vas a morir un día y yo también. ¿Cómo llegarás al cielo? ¿Te imaginas? Rebeca aquel día cuando vio a Isaac dijo: wow, yo me voy a casar con este chico. Y se convirtió en la dueña de todo lo que tenía Abraham. Cuando tú llegues al cielo y veas a Jesucristo, ¿qué te va a decir Cristo? ¿Has trabajado por Él? ¿Estás trabajando por Él? Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. ¿Qué va a pasar en las bodas del Cordero? La iglesia se va a casar con Cristo. ¿Qué es en las bodas del Cordero? Nosotros somos la novia. ¿Quién es Cristo? El hijo del dueño de todo esto. Isaac era el hijo de Abraham. Abraham era el hijo del dueño de una riqueza incalculable. Pero eso no era nada. Jesucristo es el hijo del dueño, del creador del cielo y de la tierra, de todo lo que hay. Él es nuestro Señor, y en las bodas del Cordero nosotros seremos la esposa. ¡Wow! La iglesia. ¿Estás trabajando por Cristo? No lo hagas por el dinero. Este mensaje, yo mencioné los 25 mil quetzales por las joyas que le dio Eliezer a Rebeca, pero por eso no se hace. Se hace por la vida eterna. ¿Sabes? ¿Qué dice Gálatas 6:9? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque ¿qué? A su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué dice Gálatas 6:10? Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, principalmente a los de la familia de la fe. En la cruz del Calvario, Jesucristo abrió sus brazos, fue clavado en esa cruz, una corona de espinas en su cabeza, clavado de sus pies, clavado de sus brazos, de sus manos. Y esa sangre que derramó Jesucristo, la derramó por ti y por mí.
y ahí con los brazos abiertos, demostrando cuánto te amaba Cristo, murió solo por ti. ¿Merecías tú que alguien muriera por ti? No. Hay varios niños acá en el auditorio. Ahí hay una hermana. Háblale a la hermana. Hermana, venga, levántese un. Hermana, usted, venga, con su niño. Levántese un ratito. Solo levántese. Miren. Venga solo aquí. Porque tal vez una cámara está por acá cerca y la puede tomar. Aquí viene el camarógrafo. Venga. Párese acá. Miren. Esta hermana tiene su niño acá, ¿no? Mire a la congregación, por favor. Mire, ahí está su niño. ¿Ustedes creen que esta hermana entregaría a su niño para que lo maten con tal de salvarle la vida a un bolito empedernido que todos los días toma y se droga allá en el parque? Esta hermana no va a dar a su niño. Lo abraza y no lo da y lo mete a su casa. Ahora piensen en Dios y en Jesucristo. Dios Padre tomó a su Hijo y lo dio para que muriera por ti y por mí. Gracias, hermana. Siéntese, por favor. Imagínense. Dios Padre tomó a su Hijo. Este niño es el hijo que la hermana más ama. Hay de aquel que le haga algo a ese niño. Esa hermana lo va a proteger. Y si usted le quiere hacer algo a ese niño, esa hermana hasta le puede golpear a usted por proteger a su hijo. Esa hermana no lo va a dar a cambio de un bolo que anda por ahí en las calles, de un ladrón. No lo va a dar nunca. Pero Dios Padre dio a Jesucristo en la cruz y lo dio por ti, por amor. ¿Acaso den aplauso a Cristo? ¿Acaso no dice eso Juan 3:16? Dice: porque en gran manera amó Dios al mundo, que qué, que dio a su Hijo. Por gran manera que Dios te amó a ti, dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es maravilloso. Acabamos de recoger las ofrendas. ¿Cómo demuestras tú el amor? Si yo tuviera que simplificar este libro, este libro lo simplificaría en una sola palabra: dar. Amor es dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dio a su Hijo. Dios te amó tanto a ti que dio. Cuando tú das, das por amor. Ahora mi pregunta es: en estos 24 años que has cumplido, ya quedaron atrás, ¿qué vas a hacer de aquí para adelante? Cuando estemos celebrando el año 25, primero Dios, todo lleno, sin la restricción del COVID, ¿qué le dirás a Dios? ¿Qué harás en este año? Lo mejor que puedes hacer es dar tu vida, tu tiempo, tu dinero, todo para servir a Cristo. Eso es lo mejor. Si tienes un talento, entrégalo, dalo a Cristo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado y tráigalo, para que cuando yo venga, dice Pablo, no tengamos que pedir ofrendas. Así que según tú prosperes todas las semanas, trae al Señor tus ofrendas. Y eso es un servicio a Dios. Rebeca, aquel día, dio su tiempo y terminó casándose con el hijo del dueño, con Isaac. Si tú hoy das tu tiempo en servir a Dios,
terminarás un día en el cielo, en esas bodas del Cordero, casándote con el Hijo del Dueño del cielo y de la tierra. Eso será glorioso. Estás tú aquí y no conoces a Cristo. Y si mueres hoy, no sabrías si tienes vida eterna o no, porque no conoces a Cristo. ¿Quieres aceptar a Jesús? ¿Quién quiere aceptar a Jesús? Ponga su mano en alto. ¿Habrá alguien que quiere aceptar a Jesús? Probablemente todos somos cristianos, pero como yo no les conozco, voy a hacer este llamado. ¿Quieres aceptar a Jesús? Pon tu mano en alto. Si tú quieres aceptar a Jesucristo, pon tu mano en alto. ¿Quién quiere aceptar a Jesucristo? ¿Habrá alguien ahí arriba en el balcón? ¿Habrá alguien aquí abajo? ¿Allá en el lobby, en la entrada? ¿Habrá alguien? ¿Quieres aceptar a Cristo? Pon tu mano en alto. ¿Quién quiere aceptar a Jesús? Hoy es la tarde de salvación. ¿Quieres recibirlo? Pon tu mano en alto. ¿Alguien quiere aceptar a Jesús? Que no te dé pena. Allá hay una mano levantada. ¿Quieres aceptar a Cristo? ¿No? ¿Sí? Muy bien. Ya te vi. Quédate ahí un rato. Quédate ahí. Hay una niña que quiere aceptar a Jesús. Esta mañana tres personas aceptaron a Cristo, una pareja de esposos, y aquí hay otro niño que quiere aceptar a Cristo. Baja tu mano, ya te vi. Muy bien. ¿Hay alguien más que quiere aceptar a Jesús? ¿Quién quiere aceptar a Jesús? ¿Habrá alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Un joven, una señorita, un adulto? ¿Quieren aceptar a Cristo? Solo pon tu mano en alto si quieres aceptar a Jesús. Allá tenemos otros niños, otras manos. ¿Quieren aceptar a Cristo alguien más? Muy bien. Yo voy a pedir a estos niños que levantaron la mano que vengan al frente. Vamos a orar por ellos. Y mientras estos niños vienen, todos los que levantaron la mano, ¿habrá aquí alguien que quiere reconciliar con Dios? Tú me dirás: ay, hermano Andrés, que yo sirvo en la iglesia. ¿Qué pensará la pastora? ¿Qué pensará el hermano que está a cargo de la iglesia? ¿Qué pensarán los ancianos? No importa. ¿Sabes qué van a pensar? Van a decir: qué bueno que hiciste nuevos votos con Dios. ¿Quieres reconciliar con Dios? ¿Habrá alguien que quiera reconciliar con Dios? Levante su mano. ¿Quién quiere reconciliar con Dios? Por la pandemia tenías año y medio de no conectarte con Cristo y te has sentido frío. ¿Quieres reconciliar con Dios? Levanta tu mano. ¿Alguien quiere reconciliar con el Señor? Hacer nuevos votos con Dios. ¿Estás aquí y quieres reconciliar? Pon tu mano en alto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?